Repasamos todos los daños que han provocado las lluvias en los últimos momentos. Un hundimiento en la avenida principal de la colonia Covías de la zona 5 de la ciudad de Guatemala mantiene preocupados a los vecinos. A la par de ese agujero, y no hay manera que lo terminen de llenar. El agujero se formó hace poco más de 2 semanas, pero las fuertes lluvias han hecho que la tierra se siga socavando y la brecha se vaya ampliando, situación que mantiene en alerta a los vecinos de la colonia Covías. Yo tengo un temor que se vaya hundiendo todo este pedazo, ¿eh? Estamos apenados, pues, porque ese, si no lo arreglan luego, se va a agrandar y nos está afectando porque de allá pasan los carros y ahorita no pueden pasar los carros aquí. Nuestro equipo de reporteros tocó la puerta de la señora María Elena Pérez, quien es la más afectada en la colonia, ya que el hundimiento se dio frente a su vivienda. Viene la lluvia y todo esto se llena. Ahora la pregunta es, ¿a dónde se va toda esta agua? Muy bien, muchas gracias, doña María Elena. Y es que vamos a explicarle un poco lo que esta señora nos comenta. Ella indica que con las fuertes lluvias todo esto se ha llenado de agua y pues pasa la lluvia y el agua desaparece. El temor constante que existe en los vecinos es que esté pues más hundido adentro. Ya se están haciendo los estudios correspondientes, sin embargo, la molestia de los vecinos es que los trabajos no se apresuran. Vecinos de la colonia Covías, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, piden a las autoridades poner atención a este asunto. Su preocupación es constante. Temen que con las lluvias este hundimiento se vuelva más grande. Con imágenes de Henry Ávila, reportó. Pero ese no es el único hundimiento y motivo de preocupación también para los vecinos de la zona 5 capitalina. Uno de sus barrios está en alto riesgo. Varias viviendas a punto del colapso. La colonia Barrio Nuevo es muy pequeña y nos animamos a caminar y entrevistar a algunos vecinos para que ellos nos puedan contar la percepción que sienten y que tienen sobre estos derrumbes y también las necesidades que tienen. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Victoria Juana Vázquez. Victoria, cuénteme un poco usted al respecto. Sí, necesitamos la ayuda aquí porque la verdad que hace un año se me derrumbó a mí, al otro señor de ahí del vecino también, y todos de aquí se nos ha derrumbado, pero sí, hemos ido a averiguar que nos den y todo, pero hasta aquí pues no se ve nada. Doña Victoria muy amablemente nos ha abierto las puertas de su hogar. Estamos en una habitación en donde hay un riesgo inminente. Puede usted observar en sus imágenes que aún quedan rezagos de las lluvias del año pasado. Y es por ello que esta familia pues este año está con la pena de las lluvias. Ellos pues asumen esta responsabilidad de que están viviendo en un lugar de alto riesgo, sin embargo afirman que no tienen un lugar a dónde ir y es por eso que viven en este sitio. Para muchas personas estar dentro de su casa mientras llueve es algo que produce serenidad. Sin embargo, para doña Victoria la lluvia es una situación que le quita el sueño. Uno a veces no puede dormir por la pena. Así de sencillo, uno a veces, porque está uno con la pena que peor si se va a derrumbar, peor si nos quedamos enterrados, peor si uno está pensando, peor cuando está lloviendo recio, así como está ahorita, pues se suavice la tierra, pues la verdad es de que sí. Hay niños en la casa. Ah, sí, hay niños en la casa, sí. El derrumbe de la colonia Barrio Nuevo se suscitó este fin de semana. Hay viviendas que están a punto de caer. Vemos que esta vivienda ubicada en el lote 25 es una de las viviendas más afectadas por las lluvias. Incluso en los últimos días se han dado algunos deslaves. Puede usted observar en su pantalla que esta tierra es la que ha caído de los deslaves y ellos, a como han podido, la han sacado de sus hogares. Esta es una de las viviendas más afectadas por los deslaves de los últimos días. Intentamos hablar con esta familia, sin embargo, se niegan a dar algún tipo de comentario. Están conscientes de las recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en que este es un lugar sumamente peligroso. Nosotros, desde luego, esperamos que no pase a más. Con imágenes de Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. Bueno, ya vimos la situación en la zona 5 capitalina, pero hay que hablar de lo que está ocurriendo allá en Amatitlán. En este municipio, las fuertes lluvias de las últimas horas han generado varios estragos, como por ejemplo que este árbol cayera en los campos de la feria en Amatitlán. Además, también se reportan problemas en la calle conocida como Aciole, siempre en este municipio. Son varios los estragos que ha provocado la caída de árboles, también de vallas publicitarias, inclusive un encuentro de fútbol
que se realizaba en los campos de Amatitlán quedó suspendido por las fuertes ráfagas de viento. Están muy preocupados los vecinos de Amatitlán por las condiciones climáticas que han tenido esta tarde y también parte de la noche. También hay que mencionar algo muy importante que resaltaba la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Son más de 10.000 puntos que están en riesgo a que pueda ocurrir algún desastre, esto derivado de las fuertes lluvias, y también esto va de la mano con los movimientos telúricos ocurridos recientemente y la saturación de los suelos por el invierno.